Cassette ha tenido un gran peso en la vida de aquellos entusiastas del audio, pero a través de auriculares. Te guste o no, es algo imposible de omitir, es imposible de negar. Esto por varias razones. Para unos fue el primer auricular que los hizo adentrarse a este medio. Me incluyo en ese grupo. Para otros fue el primer tropiezo, ya que de varios modelos, pues la marca solamente logra dar el clavo con uno solo o unos cuantos. Cassette es el meme andante en toda la comunidad, para bien o para mal. ¿Qué entusiasta del audio no conoce la marca? Y si meses atrás no la conocían, bueno, Cassette dio de qué hablar con la controversia de estos pequeñines que están acá arriba. Se ha llevado el odio con justa razón, pero también se ha llevado una gran fanaticada empedernida, y les aseguro que esto no dejará de producirse con sus prácticas cuestionables y también con sus aciertos muy bien hechos. El día de hoy traeré a remembranza un auricular que estuvo lleno de estos elementos que comento, los Cassette ZS10 Pro. Audífono que tuve hace bastante tiempo y que me dejó una sensación muy agridulce. Por un lado, tenían un buen nivel de detalle, sonido claro, habilidad técnica destacable, al tener un soundstage muy amplio e imagen, pues si bien no quirúrgica, pues bastante buena. Pero por otro lado, un sonido desastrosamente metálico, muy estridente. De hecho, fue el primer auricular que, dentro de los que tengo de mi colección, o que tuve en mi colección en su momento, muy pocos, que me hicieron recurrir a la ecualización para bajar esos agudos que no me agradaban, no me terminaron de convencer para nada. Quienes recuerdan ese audífono sabrán de sus otros problemas. Su placa frontal se llegaba a rayar muy fácilmente, se abría, en fin. Poco después sacaron una versión que modificaba el cromado de su placa a una versión no cromada, sino una versión mate, tanto en color azul como en color dorado, pues que se veía bastante bonito. De hecho, ese fue el modelo que yo tuve. Pero la tonalidad seguía igual de agresiva. Si en aquel tiempo me hubieran dicho que Cassette sacaría una versión de esos ZS10 Pro cuyo sonido estuviera muy lejano a un timbre metálico, lejado a agudos que llegan a ser muy picudos, enfáticos, pero sobre todo lejano a un sonido artificial, no lo creería. O bien creería que se trataría de una nueva versión. Ya saben, la versión Pro X Plus, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ese es otro de los pecados de Cassette, sacar un audífono y al mes sacar una nueva versión. Bueno, se tardaron bastante en sacar una versión de ellos, los ZS10 Pro. 2 años si no mal recuerdo, y justo es esa versión de la que yo no podría creer que sacarían, como mencioné previamente. Un ZS10 Pro con buena tonalidad, sonido bien detallado, agudos presentes y limpios, pero para nada agresivos y artificiales. La versión X, que ya saben, es la forma en cómo las marcas, sobre todo en auriculares, se las gastan para sumar letras o sufijos a los nombres de sus modelos anteriores para llamar la atención. Bien, los ZS10 Pro X, auriculares que tenemos aquí, fueron enviados por Linsoul sin costo alguno para fines de este video. Te dejaré links directos en la descripción en caso de que estés interesado en ellos y también para darle un vistazo a la tienda. Para ustedes, estimada audiencia, el mismo mensaje de siempre, pero que resulta de suma importancia para mí expresarlo. Esto no involucra un peso en mi opinión expresada. En todo el tiempo que tuve estos auriculares no encontré punto en malo en ellos, pero es importante que te quedes a ver el video para ver si calza tus gustos o no, o simplemente quieres conocerlo a través de mí. Aprecio mucho el apoyo que tengo de ustedes y es lo menos que puedo hacer. Comenzamos con un apartado del que no nos detendremos mucho, ya que, como es costumbre en Cassette, pues no nos deja decir más aunque quisiéramos. El empaquetado, que es muy sencillo, no encontrarás nada espectacular, solo menos de lo básico si lo podemos decir de esa forma. En una cajita pequeña con el arte de los audífonos y dentro de ello pues obviamente encontramos a los ZS10 Pro X, cable y sus puntas clásicas. Puntas de calidad estándar y que quedan perfectas al auricular. No tuve necesidad de cambiarlas, salvo que tú quieras modificarlo, pero obviamente eso va a ser acorde al audífono. El cable pues ya no es el clásico casetoso de hace años, y aunque sigue siendo sencillo, pues es bastante más confiable de lo que previamente incluía en sus audífonos. Entonces en ese punto no hay tanto que decir. Sobre el diseño del auricular, conserva prácticamente todo lo del ZS10 Pro, aunque diciéndolo por mera curiosidad, si ponemos mucha atención, hay sutiles diferencias en las líneas que tenemos aquí. Solo existe hasta ese momento en color negro, este está en mate, así que despreocúpate por algún rayón como en su versión previa. Está hecha de una aleación de zinc que lo hace sentir y ver bastante resistente.
El cuerpo del audífono está hecho de un acrílico que se percibe un poco más sólido que del ZX o el Sax incluso. Aunque está un color smoke, podemos ver dentro del interior del audífono todos los drivers que lo llegan a componer. Al retirar la punta, pues notaremos que su boquilla es de metal con una dirección ergonómica al canal auditivo. Ahora, a diferencia del ZX o del Sax, la boquilla no tiene una rejilla de aluminio, parece ser solo una pequeña malla que recubre esta zona. Aquí pongo un poco en duda qué tan durable puede ser esta característica, así que no lo sé si es importante contemplar esto que estoy mencionando. Ahora, como podemos ver dentro de esta vista, o bueno, casi no se logra distinguir porque es muy pequeño, tenemos justamente dos ventosas para ayudar a liberar la presión del aire. Nuevamente, comparándolo con los ZX, pues notaremos que dentro de ese punto es ligera, pero muy ligeramente más robusto. Ahora, al no tener rebordes sobresalientes, como ocurre por ejemplo en los Sex Pro, pues su fit llega a ser universal. No te vas a preocupar porque algún borde sobresalga y que te llegue a lastimar el oído. Me resultó ser un auricular bastante cómodo que pude escuchar por largas sesiones. El aislamiento pasivo es muy bueno en ambientes muy ruidosos. Obviamente, aquí la recomendación está que si es que necesitas estar completamente consciente de tu entorno, como en cualquier audífono, pues vaya. Es importante que no lo utilices si es que es ese el caso. Ahora, tratándose de sus especificaciones técnicas, nos vamos a encontrar con un auricular con una impedancia de 29 ohms que, gracias a su sensibilidad de 112 más o menos 3 decibeles, es que resulta un auricular muy fácil de mover, aunque un poco menos fácil que mover que los Sax. Esto se ve mucho en la vida real, donde incluso en tu celular podrán sonar bastante bien, así que no te preocupes en conseguir una fuente muy potente o uso de cable balanceado para obtener más potencia. No escala si lo mueves con mayor energía. Con algo muy básico ya tienes un excelente comportamiento. Cada auricular cuenta con 5 drivers, 4 de ellos de armadura balanceada dedicados a las frecuencias medias, altas y ultra altas. Y un driver, como lo vimos en esta vista, de tipo dinámico de 10 milímetros de diámetro, dedicado por supuesto a las frecuencias bajas. Caseta no describe algún tratamiento o recubrimiento especial con este driver más que la clásica doble cavidad implementada en la gran parte de sus auriculares. Caseta se jacta de lograr una mejor tonalidad con sus nuevos drivers comparados a la versión anterior del ZS10 Pro. Y como mencioné, vaya que lo hicieron superando con creces a su antecesor. Es lo que veremos en el siguiente apartado. Hablando del sonido, tenemos unos ZS10 Pro X, un audífono con una muy buena tonalidad, no solo hablando dentro de los estándares de caseta, sino en auriculares en general. Y si llegamos a combinar el que tiene una muy buena habilidad técnica, pues logramos escuchar un auricular con un desempeño destacado. Espectacular, no del todo, pero es otro ejemplo que la marca Caseta tiene para demostrar que sus días de auriculares con sonido extremadamente metálico, punzante y artificial, pues ya quedaron atrás. Ahora, que crea que todos sus drivers estén trabajando y no solamente estén de adorno, es muy probable que sí. Probablemente sí, se nota una buena separación dentro del trabajo de los drivers y que quedan en una amalgama muy bien hecha de lo que llega a proporcionarle un sonido muy coherente. Ya hemos tenido otro in-ear de la marca que era coherente, el ZS o el SAS, pero sí le faltaba algo de detalle al ser muy robusto, incluso llegaba a ser casi oscuro. En los ZS10 Pro X hay una buena cantidad de aire en todas sus frecuencias, lo que le ayuda a tener una separación instrumental más que buena, incluso en pasajes sobresaturados o con muchos elementos participando al mismo tiempo. Es de carácter neutral, aunque con un ligero, muy ligero toque cálido. Su perfil es en U, buena y adecuada cantidad de graves y agudos, que provoca que los medios no queden rezagados, o al menos no tanto. El soundstage que tenemos aquí es un poco mayor al promedio, al ser muy amplio, llega a ser incluso muy similar al comportamiento que tenemos en Fio FD3. El comportamiento del bajo me resulta muy agradable en este audífono. Para nada es basshead, pero tiene buen realce, sobre todo en el área del mid-bass, por lo que el slam tendrá una buena presencia sin necesidad de ser tan enfático. Digamos que su comportamiento es correcto. Al basshead empedernido podrá no gustarle, podrá decir que le falta bajo, pero para el basshead que ya ha encontrado el gusto en el bajo controlado, va a disfrutar la escucha en los ZS10 Pro X. Tenemos en los graves un empuje muy similar incluso al Triple Winolina, aunque con mayor claridad y limpieza, y sobre todo mejor transición hacia los medios al tener una relajación muy bien realizada.
The Other Side de Pendulum es un grandioso ejemplo para evaluar el dinamismo del bajo, y en los ZS10 Pro X se presentan con muy buena energía, buen ritmo y sobre todo buen golpe y fuerza adecuada que no va más allá de la cuenta. Ahora, si vamos al otro extremo, en el low end, tendremos sus bajos con un rumbling adecuado. Nada exagerado, pero tampoco nada fugaz. Creo que está en un punto adecuado, y el comportamiento llega a resultar natural. Fly Free de Nubia García es una tonada, llega a ser una tonada de jazz, una canción de jazz. Y aquí, ¿en dónde podemos presentar justamente los subgraves? Porque a veces estamos acostumbrados a géneros como trap, donde presenta ese retumbe considerable. Pero no, en el jazz también se llega a ver. ¿Y en dónde se puede visualizar o dónde se puede escuchar esto? En los pizzicatos del contrabajo. Sentimos ese retumbe de la cuerda en nuestro tímpano y lo muestra bien y llega justamente a extender bastante bien al subbajo en este audífono. Pero además no lo llega a expresar en un tiempo mayor a lo indicado o mayor a lo adecuado. Sobre los medios, adelanté hace un momento que había una buena transición a estas frecuencias desde los bajos, ya que deja el cuerpo adecuado para que los medios bajos no estén faltos de energía, pero también para que no deje sangrando a este nivel del espectro sonoro, para que llegue a oscurecer el sonido o engrosarlo demasiado. Son medios muy bien articulados a las frecuencias limítrofes, es decir, agudos y bajos, porque dentro de ese aspecto van a poder visualizar cuál es justamente lo que le da ese carácter coherente. Los medios expresan una preciosa cantidad de detalle y lo hacen de forma refinada, con un cuerpo que le permite dar con una gran capacidad resolutiva, con el grosor también necesario dentro de sus notas. Equilibra muy bien estos aspectos. Hay una canción en particular para evaluar todo el rango medio, medio bajo, medios propiamente dichos y medios altos. Ilusión de Julieta Venegas del álbum MTV Unplugged. Preciosa canción que deja un muy buen detalle. Hay un piano al inicio que muestra una adecuada resonancia, una resonancia muy natural que aquí no se ve sobreañadida y no va más allá de la cuenta, da una expresión bastante natural. También tenemos guitarras con detalle muy bien definido y violines y también chelos muy sentimentales y que en este audífono se escuchan en armonía, pero sobre todo bien distinguidos. No es un detalle que quede saturado o un detalle que quede oculto. Para nada. Claro, no es el mejor audífono que he escuchado, pero dentro de ese aspecto hace muy bien y lo hace de esta forma sobrepasando la capacidad de auriculares de bastante mayor precio. Entonces, creo que aquí tenemos un muy buen comportamiento. El plus dentro de ese aspecto también, los instrumentos de viento. Dentro de ese mismo álbum tenemos a Mira a la Vida. En este caso tenemos oboes que suenan con mucha naturalidad y además la canción nos muestra esa amplitud que tiene de la escena sonora y esa separación instrumental bastante bien realizada. Pero ahora, vamos con una canción un poco más complicada para corroborar que Caseta se alejó de mostrar de un sonido estridente y sobre todo sibilante, y es una de las diferenciales más importantes respecto a su versión anterior. Muchos auriculares Chaifa, incluso sobre todo baratos, tienen el problema de tener medios bien hechos, pero al llegar al medio alto se provoca descontrol o inciden con mucha ganancia, es lo que llega a generar las sibilancias. Con estos Caseta para nada es el caso. Prueba de fuego, no solamente en volumen o en ganancia, sino también en saturación en este punto en particular de la respuesta de frecuencia, de Human Radio, de Shinedown, canción que utilicé incluso en el teaser de Guerra de Planares y que expresa muy buena energía en todas las frecuencias y sobre todo más en medios altos cuando se trata del coro. Estos Caseta, estos pequeñines, resuelven bastante bien esa parte y para darnos una idea, hace un mejor trabajo que los sax. Así que estos a los sax sí les llega a costar un poquito de trabajo en ese aspecto. Es un sonido limpio, es un sonido que llega a mostrar una buena claridad, pero ya en esos pasajes donde hay volúmenes elevados, podemos, para algunas personas, puede registrar un poco más de ganancia en esa parte, pero sobre todo llega a saturarse. ¿Saturarse demasiado como el ZS? No, pero al final esto lo resuelve bastante mejor que esos dos Caseta. Ahora, no solo en medios altos ayudará esta canción que estoy mencionando, ya que en los altos también, o en los agudos propiamente dichos, también lo vamos a utilizar para expresar cómo se comportan los ZS10 Pro X y que también involucra una mejora sustancial respecto a modelos que ya hemos visto dentro de la marca. Hay platillos que expresan mucha energía en los golpes, que es muy bien detallado en los sax, pero no lo hace de forma natural al expresarlos con mayor cantidad de brillo y un ataque un poco más enérgico. En los ZS10 Pro X tenemos ese mismo nivel de detalle, esa misma extensión,
pero aquí lo hace con naturalidad, lo hace con un timbre que llega a resultar real. Esta versión manda al diablo por completo a su antecesor, el ZS10 Pro normal, lo pisotea y escupe prácticamente en su tumba. Nada, nada que ver con ese auricular. Creo que es la primera vez en donde veo que una revisión de un modelo anterior de caseta realmente vale la pena. Por ahí nuestro amigo Martín de Dynamic Audio ya ha tenido la oportunidad de escuchar otra versión de otro modelo antiguo de caseta y espero poder escucharlo pronto para poder compararlo con estos audífonos. Son los AS10, AS16, perdón, Pro, si es que no me equivoco. Ahora, para concluir en todo el aspecto sonoro dentro de los KZ ZS10 Pro X, cansado decir todo ese nombre y apellido, cada vez hacen nombres más grandes para todo. Bueno, en fin, para concluir, tenemos en estos audífonos un auricular versátil, todoterreno. Todos los géneros que pude escuchar los llegué a escuchar muy bien. Sí, es un auricular con una presentación bastante austera. Si somos muy crudos incluso, la presentación es muy pobre. Sí, es un auricular que llega justamente a ser básico, incluso menos que básico en este sentido. Hay audífonos en su rango de precio que ya ofrecen una presentación más decente. Caseta, ya te pusiste las pilas con el sonido, ahora hazlo con tu presentación, o este mercado te va a comer aunque saques y saques auriculares al por mayor. Hablando de, el costo de esos audífonos en Linsol es de $40, poco más de 800 pesos mexicanos. Y bueno, la siguiente sección creo que ya no sería necesaria. Creo que ya he dado bastantes pistas en qué lugar dejaría esos audífonos en mi top personal, pero sé que a muchos todavía les queda esa curiosidad. Bien, ¿dónde dejamos a este modelo de caseta? Sinceramente, me ha impresionado bastante este audífono, aún sin entregar un sonido espectacular. ¿Cuál es la impresión entonces? ¿Por qué tan buenos comentarios de mi parte? Bueno, es un auricular con una muy buena tonalidad y gran nivel técnico que, como dije, no solo es tomando en cuenta los estándares de KZ, sino de otros auriculares, y ya es para destacar. Hubo un muy buen trabajo en ese auricular y, si bien hay puntos de mejora, estos son muy aparte del aspecto del sonido. Es decir, lo que puede mejorar no va sobre su sonido. Pero por supuesto, toma en cuenta que el tipo de perfil que a ti te llegue a gustar puede calzar o no a este. ¿A qué me especifico con esto? Bueno, ¿quieres un punto medio entre un sonido con buen cuerpo, que no es delgado pero tampoco obtuso? Aquí tienes una tremenda opción en su rango de precio. ¿Quieres algo muy delgado o muy cálido, es decir, un aspecto completamente contrario? Mira otras opciones. Vimos a viejos y nuevos conocidos en esa lista, modelos de otras marcas que han generado una muy buena fanaticada. Bien, ZS10 Pro X pisa fuerte, valiendo menos que ellos. Caseta, sé que no escucharás este mensaje, pero hay que darle un poco de dramatismo al asunto. Puedes hacerlo bien, no hay necesidad de publicidad engañosa o drivers de adorno. No manches la buena reputación que tus aciertos te han dado. Y es una marca muy conocida, tanto por tus fanáticos como aquellos que también te repudian. Aprovecha esa popularidad para hacer algo mucho mejor. Y bien amigos, esto es todo por este video. Muchas gracias a ustedes por su apoyo y también por sus comentarios y sobre todo el que compartan sus experiencias conmigo. Créanme que es una retroalimentación muy valiosa. A veces estoy ocupado como para responder todos sus comentarios. Disculpen si no contesto algunos, pero con todo gusto procuraré resolver todas sus dudas y responder sus comentarios. No olviden de seguirme en Instagram, el link está en la descripción de este video. Cuídense mucho por favor, disfruten de su música que es lo más importante y nos vemos en el próximo video.